Hola a todos mis amores hermosos, espero que estén muy muy bien. Aquí estamos en un nuevo video en este fantástico universo que es el de Toca Life World. Chicos, antes de empezar recuerda, si aún no lo hiciste, suscribirte, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia. Y no te olvides de activar la campanita para no perderte ningún video. Y mis amores, hoy vamos a estar hablando y creando a Blue. Sí, chicos, ¿por qué? Porque este personaje está arrasando con todo. Y bueno, muchos de ustedes me han pedido que esté creando a Blue acá en Toca Life World. Y bueno, me pareció una muy buena idea. Y no solamente quiero crearlo el personaje, sino también para todos los que tengan este centro, que es el lugar donde podemos crear las pinturas, para que puedan hacerlo. Les voy a estar enseñando cómo pueden crear este fantástico personaje, que la verdad es que la historia de él me da mucha, mucha penita, porque pobrecito, él no quería tener el final que se esperó, ¿no? O sea, estamos hablando de, en realidad, una persona que tenía un sueño, y ese sueño era crear un parque de diversiones y hacer feliz a mucha, mucha, mucha gente. De ahí es donde creó el parque de Rainbow Friends. Y al principio iba todo bien, o sea, tenía personas que se disfrazaban de los Rainbow Friends, animaban a los chicos, jugaban con ellos, repartían pizza y era todo realmente divino. Pero en el pueblito de enfrente inauguraron un parque de diversiones súper moderno, con luces, con juegos, con alta tecnología. Y bueno, la gente empezó a ir a ese centro de atracciones y el parque de Blue cada vez se encontraba con menos gente, con problemas. Red no podía pagarle a los empleados. Entonces no le quedó otra que cerrar el negocio. Ahí es cuando se volvió un centro abandonado. Y a pesar de todo, él no quería darse por vencido. Por eso es que decidió contratar a personas para hacer de sus experimentos y de esa manera poder volver a darle vida al centro de Rainbow Friends. ¿Qué hizo? Puso un aviso en un periódico y esperó a que la gente llamara. No muchos fueron los candidatos, así que también tuvo que buscar personas por los alrededores y llevarlas engañadas. Entre ellas se encuentra un hombre ciego, también se encuentra un chico que era amante de la comida, también se encuentra un atleta. Y bueno, hizo de sus experimentos y los convirtió de forma permanente en los animatrónicos que vemos en el juego, ¿no? Y bueno, el negocio iba súper genial porque a los chicos les fascinaba ver a los personajes porque creían que eran reales. Pero lo más aterrador es que eran reales. Los Rainbow Friends en ese momento se cansaron. Dijeron, bueno, a ver, el negocio te va súper bien, ya volvemos a la normalidad. Y él les dijo, no, mirá, esto no hay vuelta atrás. Ustedes se van a quedar conmigo para toda la vida. Y obvio que en ese momento eran cuatro. Eran Blue, Green, Orange y Purple. Y se enojaron. Claro, no iban a volver a ser personas normales. Iban a estar convertidos en los Rainbow Friends de por vida. Entonces, como estaban muy, muy, muy enojados, decidieron también hacer su propio experimento. Y como les sobraba un disfraz, el disfraz de Red, decidieron experimentar con su propio jefe y convertirlo así en otro Rainbow Friends. Ahora, ellos, entre la locura de estar encerrados, solos
y sin nadie, decidieron empezar a comerse a las personas, porque es algo muy normal que sucede cuando una persona está sola y encerrada. Lo más normal que puedes hacer en tu vida es decir, bueno, ya está, en este momento voy a empezar a comer personas. Ellos decidieron empezar a comer personas y engañan a las personas que van al centro de parque de diversiones, cambiando la señal de tránsito para redireccionarlas al centro de Rainbow Friends y de esa manera aterrorizar a todos los chicos y adultos que vayan y poder comérselos. La verdad que es horrible, chicos, horrible, porque no me imagino, o sea, estar encerrada en un lugar y que me digan, bueno, ya fue, a partir de ahora voy a empezar a comer personas. Listo, pues estuve mucho tiempo encerrada y me convirtieron en un monstruo azul que babea. Voy a empezar a comer personas. No, a lo sumo dame una pizza, pero no una persona. O sea, ¿qué culpa tiene el resto de la gente de lo que te hicieron? Nada. No tienen la culpa de nada. Vos, porque estás loquito y querés comerte al resto del mundo. Pero no, no. La gente no tiene la culpa. Por favor, Blue. Por favor. La gente no tiene la culpa, ellos están felices. Ellos están felices de verlos a ustedes. No tienen por qué desquitarse. Pero bueno, me parece que el ser monstruos no les ha dejado bien el juicio. Y no creo que vayan a entrar en razón. Obviamente dentro de muy poco va a salir el nuevo personaje, que es Pink. Y me imagino que muchos de ustedes están muy ansiosos por verlo. También, mis amores, si quieren que estemos creando a nuevos personajes acá en Toca Life World, como estamos haciendo con Blue, me lo pueden dejar en comentarios. Yo voy a anotar todo lo que ustedes me vayan diciendo y de esa manera voy a tratar de ir cumpliendo con todos los pedidos que ustedes me hagan, obviamente. En este momento, bueno, me pidieron a Blue y me pareció una buena idea. Y bueno, si ustedes quieren algún nuevo personaje, solo tienen que dejar en comentarios. Y así es, mis amores, cómo quedaría este cuadro de Blue y el personaje de Blue creado acá en Toca Life World. Yo creo que ha quedado realmente hermoso. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este video. Recuerda, si aún no lo hiciste, suscribirte, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia. Y no te olvides de activar la campanita para no perderte ningún video. Los quiero mucho. ¡Chau, chau! Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia.